Saludos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop, donde hoy vamos a ver eh, cómo aclarar la piel de una persona y también vamos a ver cómo utilizar de manera eficiente la herramienta de recorte. Vamos a ver algunos trucos que, bueno, eh, en este caso quizá mucha gente tampoco sepa. Ve que tengo abierta esta imagen en pantalla. Vamos a duplicar la, la capa con Control J. La duplicamos y ahora tenemos que hacer una selección. Vamos a seleccionar eh, lo que sería la piel. Para ello vamos a, a coger nuestra herramienta de selección rápida. Y fijaros bien que esta herramienta, pues mucha gente eh, sabe perfectamente que si por ejemplo va haciendo un arrastre por la zona que queremos seleccionar, en este caso la piel, y vamos pasando, hay algún momento, como es, como es el caso, que se nos ha pasado a una zona que no queremos. Vamos a ver cómo evitar esto. Esto ya sabéis que con la tecla ALT, si pulsamos la tecla ALT, se convierte en un signo menos y luego resta de la selección. Pero vamos a ver otra manera eh, más, como más directa. Ya a deseleccionar esto y voy a volver a empezar. Fijaros que voy a seleccionar la piel y hago un arrastre. Por las zonas que son más, más obvias. Que no va a haber ningún problema. Y ahora fijaros bien, sin llegar a hacer más selección, le voy a decir a Photoshop las áreas que no quiero que me toque. ¿Eh? Para ello pulso la tecla Al, veis que se convierte en un signo menos, y simplemente voy a pasar por esta zona indicándole a Photoshop que este área no quiero que la toque. Suelto y hace una lectura. Me vengo a este ojo, sigo con la tecla Al pulsada. Hago otro arrastre por esta zona, indicándole a Photoshop el área que no quiero que me toque. Y vuelvo a soltar. Vuelvo a hacer otra lectura. Ahora me vengo a los labios, hago lo mismo, marco toda esta zona, indicándole lo mismo, que no quiero que me seleccione este área. Y suelto. ¿Veis que hago otra lectura? También puedo hacerlo en el pelo. ¿Eh? Toda esta zona le digo a Photoshop que no me la seleccione. Claro que todo esto es antes de seguir con, con mi selección de la piel. Y ahora me vengo a esta zona y hago lo mismo. Que esta parte no me la seleccione y suelto. Y ahora ya puedo soltar la tecla Al. Y el puntero se me vuelve a poner en un signo más. Y ahora simplemente sigo despacito y fijaros que si entro por la zona donde le he indicado que no me seleccione, ya me lo ha restado automáticamente. Puedo ir más tranquilo por aquí. Vuelvo a seleccionar este área y fijaros que ese ojo también está restado. El área del pelo no lo va a tocar, como tampoco va a tocar el área de los labios. Fijaros cómo lo rodea y ya me lo ha restado. Y tendríamos hecha... Nuestra selección, fijaros que si haciendo una lectura, voy a seleccionar esta parte ¿Eh? y luego siempre podríamos estar tocando también con la tecla al Si por ejemplo no queremos que nos toque esa parte, también podríamos seguir haciendo los ajustes pertinentes, pero fijaros que es más directo ¿eh? y más rápido. Bien, como vamos a cambiar el tono de la piel, vamos a perfeccionar este borde, queremos que no que nos lo suavice un poco. Veis que nos ha hecho la máscara. Bueno, pues simplemente le vamos a dar un suavizado de... En este caso esta fotografía es muy grande. Yo creo que 9 píxeles estaría bien. La vamos a calar en 1.6. Y luego con nuestra herramienta de perfeccionar radio vamos a, a perfeccionar esa zona para que no la, no la suavice un poco. Voy a hacer un reborde por todo el área. Y voy a soltar. Bueno, una vez hecho esto, le vamos a dar a OK. Bueno, ya nos ha hecho ese suavizado y ahora con la selección activa nos vamos a ir a las capas de relleno y ajustes de curvas. Y damos curvas. Aquí tenemos varias opciones. Bueno, en primer lugar... Vamos a subir un poquito las curvas, veis que vamos clareando la imagen de la cara, esto ya luego va un poco en. esto tiene que ser muy sutil porque si no, si lo subimos mucho, veis que se nota la máscara, que luego la podríamos arreglar, pero es simplemente clarear un poquito. Ahí lo tenemos, y esta máscara la vamos a poner en el modo trama. Fijaros que nos ha subido muchísimo y vamos a hacer dos cosas. Lo primero es con la tecla Al eh, control pulsada. Seleccionamos la, la máscara y nos vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí, pues bueno, en función de, del tamaño de la imagen, pues vamos a ver la cantidad de desenfoque que le podemos dar. Sobre todo para que desaparezcan pues algunos perfiles que puedan quedar. Vamos a ver. Esta imagen es bastante grande, así que lo vamos a dejar ahí. Y le vamos a dar OK. Y con control D vamos a deseleccionar. Fijaros que esto ha quedado pues extremadamente alto. Así que simple, simplemente vamos a bajar la opacidad hasta el punto que, que veamos que nos gusta. Si veis que, por, que queda algún reborde, como tenemos la máscara, pues simplemente con la herramienta pincel podemos bajarlo al 50%. 50, 55 y retocar esas áreas veis por ejemplo ahí que se nos han quedado pues bueno pues un poco un poco fuera un poco de retoque esto sería la manera de aclarar la piel fijaros que esto era antes y esto era después ya sabéis que tenéis que jugar con las opciones de opacidad voy a bajarlo al 50 que yo creo que estaría mejor la foto antes y la foto después. Con esta opción también podéis jugar de muchas maneras, porque por ejemplo, en otras circunstancias y otro tipo de fotografías, si esta capa la ponéis en el modo multiplicar, fijaros lo que hace, hace lo contrario. ¿Eh? Habéis puesto el, el, esto era antes y esto es después. ¿Mm? Habríais cambiado totalmente el color de la imagen. También podéis ir al modo dividir. En el modo dividir, fijaros que sale mucho más blanco. Con lo cual tendríais que trabajar mucho más con las opciones de opacidad. Bajarlo aquí. Cualquiera de estas fórmulas os pueden valer. Lo suyo sería eh, en el modo trama. Y bajar su opacidad. Luego tenemos otra opción. Si por ejemplo la imagen con la que estáis trabajando pues, tiene algún eh, áreas rojas en la piel o cualquier o cualquier... Eh, de perfecto o, o, o mancha que tuviera la piel, como tienen algunas pieles muy blancas, pues simplemente con la impulsando sobre la capa, sobre la máscara y creando la selección. También podéis ir a, los, a las opciones de relleno y ajuste y en la corrección selectiva lo marcáis. Y aquí simplemente bajáis los magentas, bajáis no mucho, porque si, si bajáis mucho si o, o vais al verde, con que bajéis un poquito lo justo para, para que coja ese tono, voy a poner el menos 9 para bajar estas áreas y voy a bajar el negro. Si lo bajo mucho también, fijaros, se han suavizado esas zonas rojas, pero no es lo que queremos, simplemente queremos darle un pequeño matiz. Bajamos un poquito el negro, yo creo que ahí estaría bien, y tendríamos nuestra imagen pues arreglado el tono. Este sería el antes y este sería el después. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta el siguiente tutorial.